Sí, trabajando como siempre en el avance de la planta, tratar de mejorar día a día, haciendo cosas permanentemente, mantenimiento de equipos, tratar de conseguir equipos nuevos, ampliando el módulo de relleno sanitario que ya está llegando a su tiempo de vida útil de diseño, que eran 10 años. Esto comenzó allá por el 2009 y en febrero vamos a estar cumpliendo los 10 años de vida útil. Hemos llegado por suerte a completarlo y ya hemos hecho el nuevo pozo de enterramiento en el que esperamos ahora que se compre la membrana de impermeabilización para proteger las napas de agua. Todo esto hecho con trabajo del propio personal de la planta de residuos que operan los equipos y las máquinas. Vamos a impermeabilizar seguramente si se compra en los primeros meses del año próximo y tratar de poner operativo el nuevo módulo para una vida de 5 años más. Seguramente en marzo o abril estaremos operativos ya y tranquilos para 5 años más de vida útil. El antiguo módulo implica una clausura, ¿verdad? Se tapa con tierra y se hace alguna tarea de reparación del ambiente. Sí, normalmente la clausura y posclausura de un módulo de relleno sanitario lleva la tarea de extraer los gases que ventea al ambiente. Nosotros ya tenemos 3 pozos de venteo realizados. Cuando concluyamos van a ser 12 pozos que van a estar venteando los gases y tratar de capturarlos y quemarlos en alguno de los proyectos productivos. Ese gas podemos generar 250 kilowatt-hora de energía, está previsto en el futuro y consiguiendo las inversiones, generar energía y venderla a la red, o hacer cogeneración, que significa generar calor para algunos de los emprendimientos que tenemos, como el de madera de plástico, o el de las placas de Tetra Brick reciclado, o el de los hongos, para calefaccionar, así que se puede aprovechar todo tipo de energía en el lugar, así que vamos a tratar de implementar el uso del biogás del relleno sanitario. Después tenemos hecho y operando el sistema de captura y tratamiento de líquidos que lixivia la basura. Hay que entender que el 10% de la basura se convierte en agua. Así que si hay 20 millones de kilos enterrados, el 10% es agua, así que tenemos millones de litros para tratar, que ya lo venimos haciendo. Esas son las medidas de mitigación ambientales que se hacen. Y sí, se cubre todo. Nosotros lo vamos tapando permanentemente. Y en la clausura final se trata de poner una capa vegetal para ir haciendo la cobertura vegetal, ¿no? Con pasturas y eso. Y armoniza también con el ambiente, ¿no? Con la vista. Claro, armoniza con el ambiente. Nosotros ya estamos a una altura de 28 metros del relleno sanitario que concuerda con la serranía que tiene detrás y no nos vamos a elevar más de esa altura para que no, el impacto visual no sea diferente ni armónico con lo ambiental que tiene el entorno.